Trece días antes de Navidad. El extenso y agotante día finalmente había terminado con Lupa, durmiendo en la habitación junto a Lira, mientras que Lemi durmió en la que era la de Lincoln. El sol empezaba a enseñar los primeros esbozos de luz, despertando a un albino que dormía tranquilamente en el sofá. Estirándose y bostezando se levantó del sofá, poniendo una sonrisa al mirar por las escaleras, ahí arriba estaban sus hijos que hacía años que no veía. Madre mía, todas las emociones vividas el día anterior eran para enmarcarlas y nunca olvidarlas. Camino hacia la cocina para preparar el desayuno para todos los integrantes de la casa. Cogiendo unos huevos empezó a encender el fuego para prepararlos, los recueros del día anterior inundaron su mente. El día anterior fue una absoluta locura. Flashback y bostezando se levantó del sota, poniendo una sonrisa al mirar por las escaleras, ahí arriba estaban sus hijos que hacía años que no veía. Madre mía, todas las emociones vividas el día anterior eran para enmarcarlas y nunca olvidarlas. Camino hacia la cocina para preparar el desayuno para todos los integrantes de la casa. Cogiendo unos huevos, empezó a encender el fuego para prepararlos. Los recueros del día anterior inundaron su mente. El día anterior fue una absoluta locura. Flashback, que curie, sus palabras desaparecieron, sus ojos se abrieron y su cuerpo empezó a temblar delante de él se encontraba una mujer de una altura superior a la promedia de las mujeres tenía el pelo castaño y por un lateral totalmente rapado una gran sonrisa apareció en la mujer vaya 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 cuánto tiempo lincoln una risita fue expulsada de su boca poniendo una gran sonrisa fin flashback quien iba a decir que luna iba a volver a aparecer en la vida de lincoln y no sola sino que vino con sus dos hijos Lira Loud, una chica creyente en la fe cristiana con gustos por la música clásica y por todo el mundo del manga y el anime. En cambio, su hermano, Lemmy Loud, adora la música rock, más específicamente el folk rock. Al igual que su hermana, siente gran afición por libros ilustrados americanos, es decir, los cómics de superhéroes. Flashback, mamá, ¿por qué tardas tanto? Lemmy se está empezando a volver loco con la música. En ese momento, Lincoln quedó completamente paralizado al ver a la chica. La ventanilla del coche se abrió, expulsando el sonido estridente de una canción de género folk rock. ¿De qué hablas, tronca? Esta canción es lo más. Team Skip, wow, está lleno de cómics. Con una mirada de alegría, miraba como su padre tenía un cajón repleto de cómics de diferentes superhéroes, tanto de Marvel como de DC y otras editoriales poco conocidas que publican sus propios cómics de superhéroes, como hace Abby, el superhéroe favorito de su padre. Oh Dios mío. ¿Pero qué es esta joya? Dentro del cajón se encontraban todos los números del manga de One Piece. La chica abrió el cajón superior, encontrando toda la colección de Dragon Ball y Dragon Ball Super. Fin flashback cuando parecía que el día iba a terminar, la aparición de una tercera hija hizo entender que esto solo acababa de empezar para Lincoln. Lupa Loud, una joven algo especial, a sus 12 años comenzó con el mal hábito de fumar tabaco, ocultando su verdadera cara en una máscara de indiferencia. Dentro de esa máscara hay una joven que siente con mucha intensidad las emociones, calmándolas con sus pasatiempos favoritos, la apicultura y el dibujo. Flashback: Así que aquí está mi padre, una sonrisa algo maliciosa apareció en su cara, veamos si mamá dice la verdad. Fin flashback: Pese a todo, Lincoln realmente quería a todas sus hijas, estaba dispuesto a cuidarlas con todo su amor durante estas navidades. Después de todo esto, tendría que enfrentarse a sus pesadillas, pero hasta entonces pasará todo el tiempo posible con sus hijas e hijo. Vaya navidades más agitadas voy a tener. Con una sonrisa empezó a emplatar todo el desayuno para las seis que habían en la casa. Una vez estaba emplatado, el albino empezó a caminar hacia el piso de arriba, viendo las dos direcciones del pasillo y las dos puertas que volvían a estar cerradas. Con calma se acercó a la antigua cama donde dormían Lin JR. Y Lucky, tocando la puerta y abriéndola un poco, Lira, Lupa, a levantarse. Unos segundos pasaron hasta que el albino pudo escuchar algunos ruidos de molestia, debido a que las hermanas empezaban a despertarse, el desayuno está en la mesa. Dejó la puerta entrecerrada para no molestar mucho con la luz, caminando hacia su antigua habitación, donde dormía su hijo Lenny. Al llegar hizo exactamente lo mismo, llamar a la puerta y abrirla un poco, pudiendo ver a su hijo durmiendo boca arriba con un hilo de baba deslizándose por su boca, Lemi, despierta. El único hijo varón de Lincoln abrió un ojo, recibiendo de lleno la luz del pasillo, el desayuno está en la mesa. El albino se alejó de la puerta, volviendo a bajar las escaleras y sentándose en el sofá, esperando a que todos se levantasen. Mientras esperaba, y para no molestar con la televisión, encendió su teléfono y revisó los mensajes que le habían llegado de varios contactos. En eso recordó a sus viejas amistades de Royal Woods, viendo su lista de contactos y comenzando a bajar, llegando al punto donde habían contactos con los que no había hablado en años. Carol Maggie K. Margot Rastizach estella Maggie antes de continuar leyendo, la puerta de la habitación de sus padres se abrió, saliendo el inseñor con algunas lágrimas saliendo de sus ojos, por haber tenido un fuerte bostezo, Buenos días, papá. El adulto más adulto respondió con las mismas palabras, caminando hacia la cocina y viendo la mesa con diferentes desayunos, uno especial para cada integrante de la casa. ¿Lo has preparado tú? Lincoln dejó su teléfono en el sofá, caminado a la cocina y viendo a su padre llenarse una taza de café recién hecho. Es lo menos que puedo hacer, además ahora que tengo a los niños debo encargarme de ello. Esas palabras llenaron de orgullo al inseñor. Así se habla, hijo mío. Padre e hijo se sentaron en la mesa, hablando de diferentes temas mientras esperaban al resto de la familia. Los pasos bajando las escaleras hicieron que los adultos mirasen en esa dirección, viendo como Lira, Lupa y Lemi habían llegado al primer piso. Buenos días. Lira habló mientras se acercaba a su abuelo y padre, viendo la mesa con todos los platos para ella y sus hermanos. ¿Cuál es el mío? Pues el que quieras. Lemi caminó al asiento al lado de su padre, pero Lupa se sentó antes que ella. Oye. ¿Qué me iba a sentar yo ahí? La albina giró su cabeza viendo con una sonrisa burlona a su hermano. Se siente. Encogiéndose de hombros, Lupa volvió a mirar su plato para empezar a desayunar. Lemi, por su parte, se sentó en el asiento al lado de Lupa, empezando a comer su desayuno. ¿Qué vas a hacer hoy, Lira? la mencionada miró con confusión como su abuela se sentaba al lado del señor, mientras la miraba con una sonrisa pues supongo que no tengo nada que hacer la sonrisa de rita aumentó al escuchar eso sacando de su bolso su teléfono una amiga y yo íbamos a ir a una sesión de masajes y me ha dicho que no va a poder ir al ira se le iluminaron los ojos al captar las intenciones de su abuela quieres venir conmigo en serio Rita asintió con una sonrisa emocionando a Lira, pues claro. Siempre he querido ir. ¿Cuándo nos vamos? La madre de Lincoln miró la hora en su teléfono, calculando el tiempo que tenían hasta la sesión de masaje. Pues, en una hora y media deberíamos empezar a salir de casa. A Lira le acababan de alegrar el día con la noticia. Desayunando con una gran sonrisa. ¿Y tú, campeón? ¿Vas a hacer algo? Lin, señor. Miró a su único nieto, quien negó con la cabeza: ¿Quieres venir conmigo a ver un partido de fútbol? Lenny miró a su hermana, quien estaba muy contenta de pasar tiempo con su abuela, por lo que decidió que él pasaría tiempo con su abuelo. Pues claro. Yo también quiero ir. Lupa quería unirse a su hermano y abuelo, pero Lincoln no tenía el mismo pensamiento que ella. Tú, Lupa. Te quedarás aquí conmigo. Tenemos algunos temas que hablar la mirada de lupa se congeló, no le gustaba nada esas palabras, pero rápidamente se cruzó de brazos y cambió su expresión a una de molestia.